De escuelas secundarias técnicas. El día de hoy tenemos el gusto de presentarles el último programa de la serie televisiva Planeación Argumentada. Gerardo Mora, Jesús Heras y su servidora Rosa Ortiz, catedráticos de la Escuela Normal Superior de México. En esta última sesión les vamos a comentar acerca de la relación que existe entre la planeación argumentada y las evidencias de aprendizaje. Les recordamos que nos envíen sus dudas al correo electrónico que les hemos mencionado en otros programas. Quiero hacer un saludo muy especial a la Escuela Secundaria Técnica número 110, en la que hace más de 2 décadas trabajé. Saludos por allá en Iztapalapa, donde trabajan y hacen un gran esfuerzo en un contexto muy complicado. También queremos agradecerles a la Dirección General de Escuelas Secundarias Técnicas y al equipo técnico de DGES Media que nos invitaron para realizar este programa. Les voy a presentar la comparación entre la etapa 2 y la etapa 4 en un PowerPoint acerca del análisis de evidencias y la planeación argumentada. Sí, miren, un elemento muy importante para valorar las características de los productos de los alumnos es el hecho de tener una meta educativa a partir de la cual podemos comparar si logramos o no el aprendizaje que estábamos esperando. De tal forma que el análisis de evidencia, como ustedes saben, es la etapa 2 del examen de permanencia, mientras que la planeación es la etapa 4. Sin embargo, es muy importante que tengamos primero la planeación. Por eso nosotros decidimos presentarles primero las características que se solicitan en la guía de planeación argumentada. Y ahora estamos trabajando con las evidencias. En este cuadro pueden ver cómo denominan en las guías a cada uno de los elementos que se corresponden. En la guía de evidencias de aprendizaje se pide que para analizar los productos de los alumnos se mencione el contexto de la escuela, mientras que en la planeación argumentada se pide que se hable del contexto interno y externo. En las evidencias se habla acerca del contexto de los alumnos para valorar los productos de los alumnos con alto o con bajo desempeño, mientras que en la guía para la planeación se habla del diagnóstico. En las evidencias se pide que se narre la estrategia didáctica que se trabajó para generar los productos que se suben a la plataforma como evidencias, mientras que en la planeación se le llama plan de clase, que ya les habíamos platicado con anterioridad y les presentamos algunos ejemplos. En el caso de la guía para el análisis de evidencias, se mencionan las actividades con los alumnos que se analicen, mientras que en la guía de planeación a esto se le llama intervención didáctica. Y los últimos 3 aspectos que se mencionan en la guía para el análisis de evidencia, resultados de aprendizaje de los alumnos, alcances, objetivos logrados y retroalimentación de los alumnos, así como la autoevaluación docente o la reflexión docente a partir de los resultados de los alumnos que se le pide al maestro que evalúe su propia práctica. En el caso de la planeación se denomina estrategias de evaluación. Entonces, para nosotros es muy importante que ustedes vean cómo una corresponde con la otra, dado que
como son etapas que se presentan en momentos diferentes, deberían de tener coherencia una con la otra. Y primero se presenta el examen de evidencias y después el de planeación. Pero es muy importante que ustedes piensen que para poder analizar sus evidencias, lo tienen que contrastar con un aprendizaje esperado que pusieron o que desarrollaron en un plan de clase. El otro, por favor. Les voy a presentar ahora un formato para hacer el análisis de evidencias. En el caso de la planeación argumentada, les presentamos también un formato para que ustedes estuvieran recolectando la información necesaria para poder hacer el diseño de su planeación argumentada. En este caso, en la guía viene este formato para que ustedes vayan recopilando la información necesaria que requieren para eso. Ok, entonces a continuación mis compañeros les van a comentar las características que tiene cada uno de estos elementos que se presentan en el formato, así como algunos ejemplos acerca de cómo se puede presentar las evidencias de aprendizaje y particularmente sobre la reflexión docente. Le dejo la palabra a mi compañero Jesús Heras. Pues estimados colegas de secundaria, esperamos que este programa último de la serie les pueda ser útil para el proceso de formulación de su examen en el futuro. Con todo el gusto de continuar con esta idea, queremos presentarles en este PowerPoint cómo viene, no es que venga un formato, sino cómo obtener de la información que viene en la guía y darle un formato para que a ustedes se les facilite este proceso. En primer término, como ya se comentó también por parte de mi colega Rosa Ortiz, se tiene que plantear el contexto escolar y sociocultural al momento de que ustedes tienen que hacer el análisis de estas evidencias. En el segundo punto, no necesariamente están numerados así, pero vamos a tomar esta secuencia, se señala para el análisis de las evidencias la participación de la familia en el proceso educativo. Ustedes, pues, por supuesto, tienen elementos tanto de su experiencia profesional docente como en los trabajos que han realizado en el Consejo Técnico Escolar sobre datos que les pueden ser útil a este respecto. Las características de los alumnos, ya anteriormente también mi compañero Gerardo Mora ha trabajado sobre esta parte para explicarles cómo se podría hacer un diagnóstico de su grupo y tomar las características más relevantes, ¿no? En el siguiente punto se trataría de que ustedes abordaran los propósitos y contenidos por campo y de formación y de la asignatura que ustedes imparten. Eso se tienen que referir, por supuesto, a lo que viene en los planes y programas de estudio en la reforma de 2011. Acuérdense que hemos señalado que se les va a pedir la selección de un aprendizaje esperado del bloque 2. Aquí ustedes lo toman como punto de referencia, aquel que hayan seleccionado, y toman los enfoques que vienen en el programa de estudio con respecto a su asignatura y cómo están relacionados estos con el aprendizaje esperado. Posteriormente tienen que ya entrar propiamente al tema de la evidencia que ustedes van a subir a la plataforma. Les recordamos que los archivos no pueden ser más allá de 10 megabytes, ¿no? Por las características propias de la plataforma. De ahí que ustedes seleccionen adecuadamente el formato de los archivos para que no exceda este tamaño. Tienen que señalar en el siguiente punto las actividades realizadas por los alumnos. Recuerden que son dos situaciones, la situación 1 y la situación 2. De ahí ustedes van a seleccionar
trabajos de alumnos de alto y bajo desempeño para cada una de las situaciones que ustedes van a documentar. Van a señalar, por supuesto, también los recursos y materiales didácticos que hayan empleado para el logro de los aprendizajes esperados, y los instrumentos y las técnicas de evaluación que hayan utilizado. Recuerden que siempre las evidencias tendrán que tener el registro de ustedes en ese proceso de evaluación, cualquiera de las notas que ustedes utilicen para valorar los aprendizajes esperados. Después van a dar cuenta, por supuesto, del aprendizaje alcanzado y van a hacer el análisis de las dificultades, sobre todo de los alumnos con bajo desempeño, qué dificultades o qué barreras de aprendizaje se presentaron en este proceso y cómo, en el siguiente punto, cómo ustedes retroalimentaron a sus alumnos, realimentaron el aprendizaje de sus alumnos. Y para finalizar, que ustedes hagan el análisis de los logros y aspectos a mejorar en sus procesos de intervención como docentes. También vamos a señalar aquí en la siguiente diapositiva, por favor, de algunas experiencias que han tenido ya los profesores que han subido evidencias y que han presentado el examen. Se presentan por ahí algunos podremos decir como enunciados guía, que también les pueden ser útiles. Nosotros también les presentamos esta experiencia. Seguramente ustedes pueden encontrar otras, pero en esta se señalan 12 aspectos importantes. Vamos a ser muy sucintos, de tal manera que ustedes van a tener este material, pero de manera muy genérica podemos decir que en el primer ámbito ustedes tienen que describir las características y el desarrollo de sus estudiantes de acuerdo a sus criterios de selección de algunos conceptos que tomen, el estado de desarrollo de sus alumnos y lo relacionen con el aprendizaje de cada uno de los alumnos que han seleccionado para las evidencias. Tienen que considerar a cada uno de los alumnos que presentaron de los cuales presentaron ustedes su evidencia, por supuesto. Describirán lo más detalladamente posible la situación de aprendizaje de la cual se originaron las evidencias presentadas. Ustedes tienen que señalar si se trata de la situación 1 o la situación 2, de acuerdo a lo que ustedes hayan seleccionado. Tienen que explicar en el punto 4 la forma en la que incorporaron los conocimientos previos de los alumnos en el desarrollo de las situaciones de aprendizaje que ustedes seleccionaron. Es pertinente que expliquen en el punto 5 la manera en la que consideraron la situación de los aprendizajes, el 1 y el 2, y los retos cognitivos que expresados en cada uno de estos campos formativos y de la asignatura que ustedes imparten. Explicarán en el punto 6 la manera en que la situación del aprendizaje promovió en los alumnos la búsqueda de información de diferentes fuentes o el empleo de diversos procedimientos para alcanzar el aprendizaje esperado. En el punto 7 expliquen los motivos por los que se organizó el espacio, el desarrollo del tema, el contenido o la adecuación abordada en ese sentido. Para el punto 8 ustedes explicarán cómo la situación de aprendizaje es congruente con el enfoque o el campo de la asignatura y el sentido formativo de la misma. En el número 10 ustedes explicarán la manera en que proporcionaron realimentación al alumno, sobre todo pensando en aquellos alumnos que obtuvieron bajo desempeño con respecto al logro de aprendizaje. En el punto 11 ya argumentarán las fortalezas y debilidades con respecto a su intervención y cómo pueden mejorar esta, y cierran con el punto 12 explicando los retos que afrontan ustedes en su intervención pedagógica. De manera muy general podemos decir que estos puntos también les pueden ser útiles y ustedes los pueden consultar en los materiales que les vamos a proporcionar. A continuación, antes de seguir con la presentación, vamos a mandar a chat que hay algunos maestros conectados con nosotros. Es correcto, profesores, pues fíjense que
por supuesto, primero voy a empezar con saludar a todas las escuelas que están conectadas en este momento. Tenemos a la Técnica 1, a la 111, la 14, la 94, la 58, y se están sumando cada vez más y más, y quieren expresar alguna de sus dudas que tienen ellos. Bueno, nos dicen desde la Técnica 1 que tenían algunos problemas para ver las diapositivas, y nos preguntan, ¿dónde podemos obtener la presentación? Luego nos dicen, pueden subir la presentación a la página, ya que no les es claro, no lo alcanzan a percibir. Bueno, hasta el momento es lo que tengo. Yo regreso con ustedes para que continuemos con esta charla. Claro que sí, todos los materiales que les hemos estado presentando van a estar a su disposición en la misma página donde pudieron bajar el formato y las guías para la planeación argumentada. Continuaremos entonces con la presentación de las siguientes diapositivas, Ana, en las que se va a seguir viendo las características del análisis de evidencias y algunos ejemplos. Bueno, en principio, al describir las características del alumno, tenemos que tener en cuenta que estos se dividen en función de su desempeño, y tenemos alumnos de alto y bajo desempeño. Podemos definir a los alumnos de alto desempeño aquellos que logran los aprendizajes esperados en la secuencia o proyecto correspondientes, y aquellos que no lo logran como de bajo desempeño. Esto está en función de sus capacidades, de su situación familiar, de su contexto sociocultural, y se pueden visualizar a partir de los registros escolares, como son sus calificaciones, sus asistencias, sus reportes y los estilos de aprendizaje que nosotros hayamos diagnosticado con ellos. Entonces, es muy importante tener esta primera clasificación, ¿no? Teniendo en cuenta que los alumnos de alto desempeño son los que logran los aprendizajes esperados en las sesiones correspondientes. Respecto a la escuela, el entorno, es importante señalar los datos más oficiales posibles. En este caso mencionamos que, por ejemplo, el grado de marginación se considera en este caso bajo, que es una secundaria de tipo general, su municipio, el turno, ¿no? Y el así como la participación de la familia en las actividades del alumno, ¿no? Que puede ser diagnosticada como nula, baja, media o alta de acuerdo con la participación de la familia. Después pasamos a la descripción de la situación de aprendizaje plasmada en el plan de clase. Aquí tendríamos la ubicación del bloque, el tema, el aprendizaje esperado. Nosotros, como les dijo Jesús, aconsejamos que, bueno, sea una situación de aprendizaje del bloque 2, porque este fue analizado. Sin embargo, puede ser cualquier otra, de cualquier otro bloque, aunque en el entendido que se requiere la planificación correspondiente. Esta secuencia puede tener diversas estrategias, por ejemplo, aquellas relacionadas con aprendizaje por problemas, que incluye una consigna, una actividad y la evaluación. Puede ser un proyecto, puede ser un procedimiento que implique una actividad demostrativa, otra sesión práctica y otra sección de aplicación. Aquí tenemos un ejemplo de secuencias de inglés que está basado en el temario correspondiente. Bueno, esto se los vamos a dejar, como les dijo Rosa, en la página de Geste Media. Otro de los elementos que se menciona es cómo se incorporan los conocimientos previos. En el caso de alumnos que nosotros hayamos detectado de alto desempeño, que ya tienen los conocimientos previos, entonces se trata solo de activarlos. Esto puede ser a partir de la lluvia de ideas, de preguntas, del uso de imágenes. Pero en el caso de los alumnos que no tengan estos conocimientos previos, entonces tendremos que preceder con una tarea como búsqueda de información o la lectura individual o grupal antes de iniciar el tema.
Aquí es, también se nos pide que señalemos el reto cognitivo que está expresado generalmente en el enfoque. Recordemos que este enfoque se basa en las competencias y también en algunas materias, en estándares curriculares y en la mayoría de aprendizaje esperado. Aquí nosotros lo que recomendamos es que estos aprendizajes esperados se clasifiquen taxonómicamente para ver desde los más simples, que implican conocimiento de la información, hasta los más complejos, que sería la resolución de problemas. Se tiene que mencionar también cómo se utilizaron diversas fuentes de información o diversos procedimientos para resolver las situaciones planteadas. Aquí estamos hablando de fuentes escritas, orales, iconográficas, audiovisuales, objetos o inmateriales como la música. Y también qué tipo de procedimiento cognitivo queremos que desarrolle el alumno. Los procedimientos algorítmicos como las fórmulas o los heurísticos relacionados con el descubrimiento y la creatividad. Recuerden que todo esto lo deben ustedes anotar en su formato para a partir de ahí argumentar el análisis de su evidencia. En el aspecto 7 es cómo se organizó el espacio, el desarrollo del tema, los contenidos y cómo se adecuaron. Aquí corresponde cómo se organizó el espacio, los recursos y el tiempo. Si se trabajó por filas, fuera del aula, si se hizo una exposición, una demostración, una situación didáctica con una consigna, una práctica de laboratorio o taller, o si se trabajó en un proyecto. Y cómo esto se vincula con la competencia estándar o aprendizaje esperado que sea seleccionado. En el aspecto 8 está el enfoque didáctico. Aquí es muy importante conocerlo tal como lo presentan los programas, ¿no? Aquí ponemos el ejemplo de historia, que es nuestro campo. Después viene señalar cuáles son las dificultades del alumno, y esto recuerden que lo definimos a partir de la rúbrica de evaluación, ¿no? Esta rúbrica de evaluación tiene dos partes principales, que es cuando el alumno no alcanza ese aprendizaje esperado y la parte en la que sí lo alcanza, pero de forma elemental, bien o de forma excelente, ¿no? También recordamos aquí que la rúbrica puede utilizarse para evaluar el examen final de preguntas abiertas. También podemos utilizar aquí para esta parte los reportes de evaluación, en donde se registra si existe el riesgo de que el alumno no alcance los aprendizajes en el ciclo escolar o no sea promovido, ¿no? Respecto a la realimentación, nos referimos a tres estrategias que se encuentran en la guía del maestro, que es la autoevaluación del propio alumno, la coevaluación con sus compañeros y la heteroevaluación escrita como oral de parte del docente. Por último, se nos dice que evaluemos nuestras propias fortalezas y debilidades en relación con la intervención docente. Esas fortalezas están relacionadas con los conocimientos del tema, el dominio que tenemos y nuestra experiencia en resolver los problemas de aprendizaje en el aula. Este proceso es un proceso reflexivo que se puede dividir en tres partes: previa a la secuencia, que incluye el diagnóstico; durante la secuencia, que es el ambiente, los emergentes, las adecuaciones didácticas y las intervenciones que hacemos en clase; y posterior a la secuencia, evaluando los aprendizajes logrados, las dificultades y las mejoras a realizar. Damos la palabra a la maestra Rosa Ortiz. Por último, pues les queremos
recordar que van a encontrar los materiales que les hemos venido presentando a lo largo de los programas en la página http://diagonal/degesmedia.dynds, y que nos pueden enviar el avance de sus formatos, sus dudas y comentarios al correo electrónico degestv@gmail.com. Les agradecemos mucho el que hayan seguido con nosotros en estos programas y nos despedimos. Hasta pronto. Muchas gracias.